leche. Sí. Vayan a seguir esta página, es lo mejor para recibir. ¡Saludos, saludos, saludos! Como allá, estamos como allá. En vivo a nivel de la mejor plataforma de transmisión de contenido a nivel de toda la región este de la República Dominicana, Tu Sofoque TV Show. En el día de hoy, bien acompañado, como siempre, el cuarto bate, Nelson Amparo, y un comunicador de larga data nacional e internacional, Odalis Vega, que hoy nos estará acompañando como panelista y ojalá se quede en todos los contenidos que vayamos a realizar en el día, en lo que va de año. Un invitado muy especial que le vamos a presentar a todos ustedes, que ha llegado nueva vez a Tu Sofoque TV Show, de los invitados que traemos que más views tienen en la plataforma de YouTube, en nuestro canal. Nelson, saludos. Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que esté viendo este programa, Tu Sofoque TV Show, una realidad, lo más fuerte de la zona este y parte del país. Estamos aquí contentos en el día de hoy, y hoy nos acompaña uno de los periodistas más duros del pueblo, de Alto Mayor del Rey. Aquí está con nosotros Odalis Vega, que nos va a acompañar a ser panelista en el día de hoy. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Estamos desde el primer día que vinimos. Nos gustó la plataforma y vamos a interactuar hoy también. Así que gracias por la oportunidad. Sí, pero la última vez que usted vino aquí, usted lanzó rayos y centellas. Y yo, hoy también, si me lo permite. Lo que dio fue el numerito que... No, y tuvo, que fueron numeritos que... Buenos resultados. Que fueron reales. Tuvo buenos resultados. Y eso, que no soy brujo, yo no doy números. Ah, con nosotros uno que sí da números. Uno que sí predice el futuro en ocasiones. Uno que sí... cada vez que viene aquí la prende en Tu Sofoque TV Show, el Rey Ramírez. Saludos. Ramón Ramírez, saludos. Estamos bien, buenas noches, mi gente, buenos días. Me siento feliz, estamos en casa, de vuelta otra vez. Ya usted sabe dónde está el Rey, usted sabe qué es lo que hay. Mire, Rey, vamos a entrar en materia rápidamente. Usted sabe que nosotros tuvimos un invitado por aquí. Yo no sé si usted lo conoce o si lo ha escuchado mencionar. ¿Usted ha escuchado mencionar al brujo Omega del barrio Gualey? Conozco Omega, el único cantante es Omega, el del mambo. Omega es un brujo que vino aquí y públicamente lo emplazó a usted con varias cosas que dijo, entre las cuales que él lo retaba para que ustedes se metieran en la candela, ustedes dos. Que si era verdad que usted era brujo, que usted pusiera el día, el lugar y la hora para que los dos, mojados de gasolina, se tiraran un fósforo encima. ¿Qué responde el Rey Ramírez a Omega el Fuerte? Totalmente que voy a responder nada, dime tú. Voy a responder una cinta sin rollo. Dime a ver tú. Voy a perder mi tiempo con esa persona. O sea, todo el mundo lo que busca con el Rey Ramírez, ¿qué? Vio sonido. O sea, ¿usted entiende que Omega habló disparate y que no tiene veracidad lo que él dijo? ¿Usted lo conoce como brujo? Yo primera vez, yo tengo tantos años aquí, nunca conocí ese. Él lo conoce porque ha sido cliente de él. Pero vea, ¿cómo? Ha sido cliente de él. Nelson, descansa. Omega aquí en vivo confesó que él ha sido su usted cliente. Usted es testigo. ¿Y tú no lo desmentiste? No lo desmentiste. Bueno, pero él, escúchame, él era un entrevistado. Él tenía el derecho a la palabra. Yo no me voy a fajar a discutir con él como te fajaste tú. No. ¿Tú no me estás entendiendo? Es que usted, yo no le permito a nadie que me difame y me usted, no. Eso no es una difamación, eso es contenido. Claro. Eso es contenido, Nelson. Ah, eso contenido. Claro, eso es contenido. Aquí yo conozco eso dos es contenido. Personas. Yo conozco dos personas como brujo. Supuestamente he escuchado como brujo. Y nunca compartí con ellos ni nada. Una vez compartí con una es Samson, pero yo te dije el papá de él. Que era brujo. O sea, el único brujo que usted reconoce... No, que no reconozco. Escuché que era brujo y de verdad. El papá de Sansón sí era brujo de verdad. Y el otro ese que es medio pájaro. ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es? Bueno, Pambiche también. Yo he escuchado de él. Sí, que eso sí yo conozco. Dije, como brujo. Cuando te hablan del Sansón de ahora, Sansón, tú sabes, él no siguió la misma línea de su padre. Pero después dije, ese tipo, ¿quién es que conoce ese tipo? Que hablan de brujería. Él puede hablar de eso, que es cosa que él no conoce. Usted tiene tendencia, Rey, a que mucha gente duda de lo que usted dice. El que tienen que mucha dudar. Gente duda de las cosas que usted puede hacer como un gan. Él duda de que usted se mete en el fuego porque él sí se mete en el fuego y tiene video metiéndose en la candela. Omega tiene video metiéndose en la candela. Y por eso fue que nosotros le hicimos la pregunta. Le preguntamos sobre lo que usted comentó de la situación que pasó con Cristian Casablanca, y él también dijo que eso era mentira, que eso era contenido y que entre ustedes dos nunca pasó eso.
¿El qué? ¿La entrada de ahí, Cristiano? Entre usted y la Casa Blanca. Te voy a decir algo, que yo no me voy a dejar meter en medio por ninguno de ustedes, vaina. Si yo le había puesto a Cristian de verdad en silla de ruedas, ustedes mismos me iban a acabar. Ay, sí, mira cómo el hombre, la brujería es malo, mira lo que hizo ese pobre hombre, el hombre buscando sonido. Eso que a usted le gustan los periodistas. O sea, usted entiende que realmente usted pudo haber puesto a Cristian una silla de ruedas. Yo puedo, a ver si me da la gana, lo hago, pero yo no lo voy a hacer porque, dígame tú. Ustedes me van a ayudar a mantener los hijos míos y todo. El Conani que tengo y todo. ¿Qué usted opina de eso, líder? Y ahora. Yo lo que quiero saber, porque yo escucho a todos aquí que se dedican a ese tipo de oficio, de hacerse llamar brujo. Entonces, ahora yo estoy hacerse llamar brujo, no líder. No, no. Brujo. Habla claro. Exacto. No, no. Muchos que beben eso se hacen llamar brujos. Ellos. Entonces, me gustaría que el Rey Ramírez diga cuáles son los requisitos para ser brujo, para él poder señalar a una persona como brujo. Okay. Ya que él dijo que el papá de Sansón sí, sí, y que Bambiche no, también, el de Villacanto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tienen ellos dos que no tienen los otros? Como por ejemplo Mega, que él dice que no lo es. Es que se le nota encima el tipo de andato. Él se está curando, parece, con Omega. Parece un guagüero de Obando. Él te entripa con Omega. Ay, feo. Dime tú, te voy a decir algo. Es que, dime, ¿qué le ha hecho? Usted busca los requisitos del Rey Ramírez, te van a decir, mira, Rey hizo eso, hizo tal cosa y todo. Y ahí están también los numeritos. ¿Qué fue que le ha hecho aquí? ¿Qué le ha hecho nada aquí? Nato no puede decir que es brujo. Yo fui una vez en la casa de él, cuando yo iniciaba eso, tenía una novia. Yo le había explicado ahí, tenía una novia, una boricua. Allí en Cosa, en Boca Chica. Y él me vamos a llegar allí. Porque la mamá mía es la bruja más dura del sur. Y yo no estaba iniciado en eso. No me gustaba y nada. Porque yo cogía eso como un juego. Y la mujer me dijo, vamos a llegar a un sitio para tomar yo. Yo dije, ¿dónde a tomar yo? Y fuimos donde más rueda. Y yo, ¿dónde diablos vamos ahí? Cuando voto esa caña, yo, ¿dónde nos vamos ahí? Y me llevó donde el papá de Cosa de Sansón. Cuando yo llegué ahí, estaba sentado ahí. Fuimos a una fiesta. Ella fue a entregarle una vaina. Ella tiene un hotel y todo. Cuando le entregó algo y él me miró allá. Llámame el brujo. Y yo parado con otro chamaquito que andaba los tres. Dije, ¿cómo brujo? Así como así. Han llegado, él me dijo, mira tal cosa. Me dijo, pile cosa. De verdad, él me dijo, tú no te vas a estar que no se mata un toro que iban a matar. Que se de un petro. Ya tú tienes que estar presente. Y yo, se disparate, oye, a este. Y cuando prendimos el carro para ir, se apagó el carro. Nada, un carro nuevecito, no quiere prender por nada del mundo. Cuando arranqué, cuando yo iba bajando allí por ahí, y vi un toro en el medio, muchacho, me reempujó para atrás. Tuvimos que devolver. ¿El toro empujó el carro para atrás? Para atrás, a la 1:00 a.m. ¿Y tú no intentaste frenarlo ni ponerlo en neutro? Llega donde no se puede ni ahí. Para atrás tuve que darle de reversa a un muchacho, ese toro guapo ahí. Cuando terminó mató el toro, me dijo, ¿tú ves lo que yo te dije? Montado en gran boa, de verdad, no te está hablando del Sansón, es el papá. Cuando era vaina. Eso sí, eso es que se llama brujo, gente. Así me dijo cosas, ¿verdad? Hoy en día lo estoy mirando. Bueno, Rey Ramírez, el día de hoy me ha informado que vamos a hablar de diferentes temas, porque si dejamos ver que Melqui se pasa 3 días hablando de brujería, pues le encanta. Él le gusta ese tema. Él le encanta ese tema. Pero usted se acogió, Una pregunta, Rey Ramírez. Dado el momento que está viviendo el país y el pueblo, ¿verdad? Queremos saber cuál es su predicción de quién va a ser el próximo presidente, quién va a ser el próximo senador, quién va a ser el próximo diputado de Alto Mayor del Rey. ¿Y a quién usted va a apoyar? Mira, yo, tú sabes, eso no es mi área, pero tú sabes, me gusta, yo lo he dicho actualmente, tú sabes, Luis presidente 100%. ¿Va a ganar Luis Abinader la presidencia de la República otra vez? La primera vuelta va a ganar él. Duele a quien le duele y segunda aquí, Castillo va a ganar. Ok, señores. 100% Castillo, sí. Ha dicho el Rey Ramírez que Luis Castillo va a ganar. Claro, y yo hago una apuesta con cualquiera que quiere, hacemos una apuestación ahí. ¿Cuánto está dispuesto a aportar Rey Ramírez? Y el que quiere, tú ves, yo no, ese no es mi área, vuelve, le digo, tú sabes, yo no apoyo político ni nada, pero yo voy con Castillo, ya apuesto $100,000 con quien quiera. $100,000 a Castillo. ¿Usted lo tiene en efectivo ahí? Oye, a Castillo y vamos a Luis Abinader, cualquiera que quiere de los dos. A esa mutual, Castillo y Luis. Sí, eso, no, oye, no di que di. Que quiere. Ahí está. Hacemos una puestecita, no di que hay no verdugo, venga. Así que hacemos una puertecita al que quiere. Préstame, Dalí, dame el favor. A cualquiera de esos que quiere. No, nada más te estoy diciendo. A cualquiera que quiere, nos vamos ahí. Señores, el Ramón Ramírez, el Rey Ramírez, acaba de traer a tu Sofoque TV Show $100,000 en efectivo. Dice que va a Luis Abinader y a Cristóbal Castillo.
Si quiere apostamos todo a Castillo, lo voy a ir con él. Y el dice que apuesta los 100 mil a Castillo si aparece no, un... No, ¿no te la juegas con un diputado del PRM? El diputado aquí. ¿Diputado o diputada del PRM? No te la juegas. Hay dos que están aspirando en el PRM. Dígamela, a ver. Carmen Lija Barceló y Héctor Fody Rosa, Puchito. Juégatela. Nah, eso. ¿Cuál es su predicción? Mételo ahí en esos 100 mil. ¿Cuál es su predicción? No, ay, no, tú estás loco. Ay, no. Claro, cuélalo ahí. Tengo un espejito ahí que no falla. Y él me dijo, esos dos van 100%. Nosotros tienen que hacer su diligencia. Sí, todavía tienen que hacer su diligencia y su cosita. Pero... Ay, que usted va seguro con Castillo. Claro, Luis. No, Castillo sí, 100%. ¿Por qué tú crees que Cristóbal Castillo va a seguir siendo senador? Mira, lo que pasa, mira, él tiene algo, la gente no entiende. Cristóbal Castillo tiene algo, me gusta de él, que una persona... Yo nunca me ha dado un bolón ni nada. Yo voy porque me encanta, ni siquiera un bolón y no lo necesito tampoco. Y él es como una persona, como yo la he visto, que ayuda muchísimo a la persona. Cosa que tú debías hacer en tu momento nunca lo hiciste también. ¿Quién crees? ¿Cómo? O sea, yo no toques esa tecla. No toques esa tecla. Vamos acá, negro. Que tú dijiste que de esos temas tú no sabes. Vamos acá, negro. Dame aquí. Señores, el Rey Ramírez ahora mismo en tu Sofoque TV Show, a nuestro panelista, ex alcalde del municipio de Atomayor del Rey, Odalis Vega, ha dicho que en su momento no ejerció bien sus funciones. Rey, ¿en qué usted se basa para usted decir eso? Mira, él, tú sabes lo que tiene Odalis, una persona de persona es buena, pero tú sabes como que sea lo que, no sé qué pasó, qué hubo ahí. Él debía hacer de cosas porque es un tipo que tenía... El fallo al pueblo uno y a las mujeres. O sea, las mujeres tienen un poder. O sea, especialmente fue las mujeres que dieron todo por ti. No, si es mentira, me puede mentir. Te voy a decir algo porque mira, la mujer aquí, oye, la mujer aquí. O sea, ella no, por las mujeres. Era débil por las mujeres. Oye, no aquí. Señor. No, espérate, déjame explicar. No, que el coño mujer, coño. Pero déjame explicarla. Mira. Déjelo hablar. Tú sabes, aquí en el mundo entero, no en RD entero. El mundo entero, tú sabes, ese tipo tuvo un apoyo de las mujeres durísimo. Y él, ni un wiper compró a una mujer, ni un pamper, vaina. A sus hijos, vaina. Tú sabes, tú tenías que dar el apoyo que se merecía a la mujer. Y tú sabes, fue la mujer que te subieron. Tú sabes, la ¿pero mujer qué tipo poder. De apoyo? Porque yo no entiendo todavía. ¿Tú no entiendes? ¿Cómo no, tú vas háblame claro. Que te hablo claro. Claro. Porque tú sabes, la mujer se siente inconformista contigo. Y tú sabes, todavía tú estás tratando de taparlo. Tú tienes una tasa de rechazo aquí en este pueblo. ¿Cómo? Pero tú también como brujo tienes uno. Y ¿cómo? Eso no es nada. Y aquí te tenemos sentado hablando contigo. Lo vais. Bien, ¿cómo que yo lo tengo? De rechazo. Gente que no cree en el trabajo que tú haces. Y a mí que me importa, a mí que creen lo que yo entonces a mí que me importa lo que no, tú haces. No, tú debes le obligar. Échese pleito con otro que conmigo no te sale. Escúchate. No te sale ese pleito. Mira, tú ves cómo tú estás mal. ¿Cómo yo no te estoy importa? Mal, yo estoy normal. Ve lo que él dice, señores. Ve cómo el mundo, oye. No me importa. ¿Y qué le acabo de decir de la gente no, que lo critica? Que tampoco le importa. ¿Tú sabes por qué no? Porque la gente son hipócritas. Si te digo una vaina, tú me lo vas a dar. Estoy respondiendo también. Si yo te digo algo. Todo lo que tú digas es lo mismo para mí. No. Máquilo para atrás. Todo lo que tú digas es mentira. Mentira del diablo. Si yo te digo algo, tú me vas a decir que no. Dime. Yo soy el hombre más importante que hay aquí a Atomayor. Pregúntame cómo. ¿Cómo? Ajá. Aquí a Atomayor, mira, diario, yo traigo 5 o 6 gente famosa, todos los martes aquí. Amanecí aquí a Atomayor, que no conoce el pueblo. Viene a conocer el pueblo por mí. ¿Y dónde tú publicitas eso? ¿A dónde? Porque yo porque eso es escondido que tú lo haces. Exactamente, porque eso es privado. Porque ¿cómo yo te voy a decir? Mira, yo venía escuchando un tema de los hermanos J. Payne, que son peruanos. Ajá. Un tema, la canción dice, no te creas tan importante, mira. No es mira, como tú crees, Rey Ramírez. Explícame. Sigue haciendo tu trabajo, te queremos, te respetamos, pero no te metes en agua que tú no sabes no, nada. No, yo digo cosas porque que yo porque tú primero dijiste que de política no sabía y quiero opinar no, de eso. No, porque yo entonces te quieres montar en un carro fácil, donde aquí todos sabemos que Castillo va a ser senador, porque ya ganamos la alcaldía, y te quieres montar en la de Luis porque sabe que también va a ganar cómodo, así cualquiera predice. Entonces tú no ahora yo te dije, juégatela. No. Yo vamos. Te dije, juégatela con uno de los diputados. ¿Termina de hablar? ¿Y estás asustado? ¿Asustado de qué? Porque dime uno, oye, lo vamos a postar aquí. Ajá. Es que yo no voy el a... El que tú digas, lo vamos a postar aquí. Oye, que no, ¿y cómo tú Carmen Lija, Carmen Lija, Puchito. Carmen Lija, me van a mí con esa, a mí. Oye, ahora. A papá. Vamos a buscar la entrevista ahí. ¿A cuánto entrevista? Jason Tull en el país. Oye, entero. Así cualquiera, estudiando cualquiera no, pasa. No. Luis y Castillo, ay Dios, ay, qué casualidad, Dios mío. No me vengas con eso. Sin embargo, yo vine aquí un mes antes de elecciones municipales que nadie creía y dije, vamos a ganar y de esta forma vamos a sacar tantos porcentajes y tantos regidores. Y yo, le digo y yo no soy brujo. Y ni cobré a nadie para decirle eso. Sí, pero yo siento que tú estás como dudando de... No, yo no siento estoy dudando. Duda en tus palabras. Yo estoy diciendo él que estamos hablando en un carro fácil. Siento un duda. Un carro con gasolina. Corre. No, él está dudando. Sin gasolina. No, él está dudando. Vamos, ok, Josía.
Usted que sabe mucho de las redes. Él es política que me va a hablar, sí, no me hable de brujería. No, es político. De político me va a hablar. Okay. Yo no soy brujo, yo no sé de eso. Jason Tull en el país entero. Búscame, Emil, que tú eres seguidor mío fiel, usted todo bien ahí. Usted lo está mirando bien. Yo lo voy a buscar porque yo no te sigo, pero voy a tener que buscar. Búscalo ahora mismo. O sea, que yo dije, donde Nelson el cocodrilo, donde todo el mundo, donde ese sillo que yo estaba en todos los sitios ahí. Jason Tull, que yo dije, ¿quién iba a ser presidente cuando me preguntaron? Hace 2 años atrás que yo le dije. ¿Quién yo dije que iba a repetir? ¿A dónde está? Búscalo ahí. YouTube no equivoca. Dice en qué fecha, en qué Castillo, tiempo. ¿Cuándo lo dijiste? ¿Cuándo fue? Pregunto, llama al otro. ¿Cómo se llama el amigo mío que tiene radio ahí? Cosa que tiene radio. Yo le dije cuando hicimos la entrevista. Meli. Meli, amigo mío, full. Pregúntale, búscalo ahí. Eso está ahí. Pero él lo tiene, fue búscalo. Eso. Yo le digo todo el tiempo, búscalo ahí. Cuando él me entrevistó. Ok, ahora dime de los diputados. Y yo no conozco ese cinto sin rollo. Yo esa gente como que. Porque tú dijiste que eres la persona más importante de este pueblo. Tú obvio, pero yo he escuchado de ellos porque yo no veo lo que digo. Mira, hay un tipo ahí, si la había jugado bien ahí, el cosa ese, él iba a ser también senador. ¿Quién? Lo que pasa, él llegó, ¿cómo se llama? El otro es el contrario, es el. Sauri. Sauri, sí. ¿Qué tú opinas? Los numeritos, ¿qué tú opinas, podría ser, pero Rey, ¿qué tú opinas? Quedó... Podría ser y no puede, ¿por qué? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué tú opinas? Como que ya pasaron la elección. ¿Qué tú opinas de esa propaganda? Porque yo no va a ganar. Le falta un par de cositas que hace. Pero que le falta, seguro tú dirás lo mismo. No ¿qué? Hizo nada, le falló al no, pueblo. No, es la misma historia. Sauri, no, tú sabes muy bien. Este dolió esa palabrita, tú sabes muy bien. No me dolió. La gente aquí lo que pasa es que yo creo que tú sigas hablando de eso, que te voy a colocar cada cosa, dale. Vamos porque a hablar. Tú dices una cosa que no tiene sentido. Le falló a las mujeres que no compraste pamper y aquí yo le tengo un decir. Yo no digo que tú no compraste pamper, yo es un decir. Usted sabe muy bien. No que... es decir, habla claro, no me cagué. No, ¿qué pamper? ¿A quién yo le tengo que comprar pamper? Bájale, bájale dos, Ali, bájale dos. No, sabe muy bien de me dijo, él arrancó, pero a ese quién es que la... le tengo que comprar pan, oye, claro, muy bien. ¿A quién? A los hijos míos. Alcalde. A los hijos míos. Obvio, eso que te tengo. Y, y se lo he comprado, ¿a quién más tengo que comprar? La función es de un alcalde. Que eso, hay que no para las mujeres. No, él sabe muy bien de lo que no, está hablando. No, yo no sé, habla claro, que yo no tengo ni conmigo. Vamos a dejar la respuesta para el público. No, ningún público, dila tú porque tú lo mencionaste. ¿Tú crees que el público se siente feliz contigo? Así es que, o sea, tú me dijiste que este hombre iba a hablar. No, hombre, así no. Yo pensé que él iba a entrar directo. No, hable claro. Cuando yo vine aquí la primera vez, ¿qué yo le dije a ustedes? Pregúntale de lo que ustedes, y de todo lo que hice, ¿evadí alguna pregunta? Todas las respondí. Entonces, di lo que tú quieras, que yo te voy a responder. Yo te voy a hacer una. Como tú quieras. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, ¿ok? Sí. Yo te voy a decir algo a ti. Y ahora mismo todo el mundo marca. Vuelve a elegir para alcalde, más nunca tú vuelves a ganar más. ¿Y quién te dijo a ti que yo estoy aspirando? No, porque ahora tú no lo vas a decir. No, yo apuesto contigo ahora mismo. Tú eliges porque para alcalde ahora es fácil otra vez. Porque acaban de pasar una elección. No, cuando vuelvo otra hablando vez. Hablando de cosas de años que faltan vuelve, muchísimo. ¿Y por qué te analiciste? ¿Por qué tú tuviste que engancharte en Amado? Yo me enganché en él. Entonces, ¿cómo vamos en dónde? Una colaboración ustedes dos. No, escucha, vuelvo y te digo. Tú sabes de tu tema de brujería, pues tú no sabes de política. No. La no, política. No, oye, mira, escucha. Esos tigres lambones tuyos no quieren opinar, ellos saben muy bien. Ellos escucha, no quieren hacer escucha, pero está porque bien. Ellos saben muy de bien. Hablar y después voy ellos yo. Saben del día no, no, lo que ellos te termina de hablar que después voy yo. Dale, habla. Rey, pero tú no le puedes decir lambones a su equipo de trabajo. Porque no. Es como que le diga lambones a ellos, le dice lambones. Tú no puedes decir su equipo de trabajo. Tú no le puedes decir lambones. Escúchate, tú sabes, tú eres mío, Nelson, y todo. Pero usted sabe, la gente aquí tiene una vaina hipócrita y ellos no quieren decir la gente la verdad en su cara. Ellos saben muy bien que, dale, tú sabes, una buena persona de otra forma, pero él sabe muy bien, la gente sabe aquí que él tiene su cosa, que el pueblo está quillado con él, sabe muy bien. Aunque lo tienen ahí, porque se tire el solo para ver, ni 5 votos va a ganar. Dígame que tire solo. Usted bueno, no lo quiere decir. Dale, vamos a hacer algo, tú eres un buen hombre, yo te quiero mucho. Lo igual que tú también. Digas eso es. No, ya, sigue la otra. No, no porque te voy a hablar de temas que tú no entiendes. Primero, ¿cómo supiste de si escucha? Porque entonces no, tú me quieres interrumpir. No, yo no sé. Mejor vamos a hacer una cosa, tú dices todo y al final yo hablo. Okay, y voy que te mato cuando tú termines ahí. Habla, dale. Ya, me va a dejar. Sí, lo primero es que tú no sabes ni lo que está hablando. Voy a empezar por ahí. Porque se te dijo que quiénes son brujos aquí, quiénes no son, y te pusiste a improvisar, que el papel Sansón, que fulano, que el otro. Tú no hablas como yo, que yo lo hablo directo. Okay. Para mí, tú no eres brujo. Oh, va a empezar por ahí. Pero acá, una cosa que tú digas, que tú puedes hacer, que tú esto, pues tú tienes engañando a pile gente. ¿Cómo? Vamos a seguir ahí. No. Entonces yo tengo tasa de rechazo y tú no. Tú eres el ser más bonito del pueblo. Que hasta los cristianos quieren saber de ti. No, Dalí, no sea bandido. No, espérate. Espérate. Deja que no sea bandido. Deja que tú sabes que todo el mundo no es una moneda de 2000, no es una papeleta de 2000. Entonces, así como yo tengo mi rechazo, que es normal, como todo tiene el Castillo, el que tú estás apoyando los 100,000, y como lo tiene Abinader, todo te entoje porque tú te duele tanto que yo tenga. Y no te duele lo de ellos. Sí, pero todos tenemos nuestro rechazo, así que estate tranquilo, sigue en tu trabajo. Sí, pero que él no es brujo a ese nivel, que él no es brujo. No, él no es brujo. Yo voy con él en ese tema. Él no es brujo.
Okay. Porque decir que Castillo y Abinader van a ganar. Ay, eso eso sabe. Me dijo de que el espejito. ¿A todos los chinos sobre eso? Bárbaro. ¿A todos los chinos o no? Eso es como yo decirle que dijera ayer. Bien, eso me encanta. Okay, tú dices que no, yo, no, no, dime cosas. No, espérate. Que tranquilo. Todo el mundo diga, nos sorprendió. No, tú dijiste un tema ahí. No, los números no, porque yo he escuchado de gente y es lo que dice, jueguen mañana el 22 y el 35, pero no dicen que lotería. Y son 16 loterías, entonces ponía a la gente a loquear. Ah, pero tú eres hablando el tema, hablando tú. No, 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 no. Día. Boston habla, o sea, diga la lotería hoy. Y yo le ¿para lotería cuál lotería? Dígalo. Señores, Nelson, ahora me responde porque no está bien. No, Dani, Dani, ya no, no me maltrates, rey. Ya, Dani. No, yo no voy a maltratar. Yo lo quiero, déjelo ahí. Si quiere que apueste algo que no sale mañana, siempre jueves. Oh, la puta. Ahí está. Ahí está. Los números que tú ves. Así. Yo le doy en la lotería que sale. Yo le voy a decir que la lotería. Venga, 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 déjalo, déjalo. Déjalo que hable. Claro. En chivadete. Okay. Ya dejen ese hombre tranquilo. Dele, mi hermano Ramírez. Oye, este es el lamboncito. Él dijo que vaya. Vete para mi casa ahora mismo. Vete a comprar uno. Te lo voy a dar. Un palo, un número. Oye, a comprar, a comprar. A comprar. Oye, qué bueno. Dáselo de gracia. Vamos por orden. No, no, no. Dale para allá. Vamos a ayudarlo. Exactamente, se fue. Vamos a ayudarlo. Se fue, vamos para allá. Pero espérate. ¿Cuál termina? Pero este maldito lamboncito. Pero vamos a ayudarlo. Oye, oye. Pero tú estás loca, venga, venga. Amigo, no venga a buscar cosas. Vamos a ayudarlo. Ayúdale. Él dice, no, no, te vamos a ayudar. Ajá, ok, dale. Él dice que le fallamos al pueblo, ¿verdad? Bien. Entonces, hazle un favor al pueblo y no le cobre. Regálale esos números para mañana para que haya bonanza en el pueblo. Yo mañana es jueves. No, no, no. No voy a hacer. Pero hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. De que voy a mandar a jugar el palé que él diga. Okay. Vale. Vamos, vamos. ¿Cuál es el palé? Dale, no, espérate. No, a ver, yo voy a dar los números. Dale no, con no, el palé. Yo voy a dar los números, espérate. No, no, él, dale con el palé. No, él habló muy bien. Yo creo que tranquilo. Ay, no, hay una vaina que no se va a quedar atrás. Voy a mandar a jugar ese palé de mil. Hay una vaina que no se va a quedar atrás tampoco. Él dijo una vaina de mil. Dice que yo no soy brujo, yo no soy vaina. No, no, tú estás loco. Ah, pero ya tú has no, 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 espérate. El que juega conmigo, yo tengo que hacerle. Eso te dolió. Ve que estamos malos. No, no, estamos malos. No, porque él me dijo a mí, yo tengo una vaina. Rey, ¿qué? Oiga, escúchame. Déjame, espérate. Va a orar con lo del palé primero. Luego, usted no va a decir. No, él no lo va a dar. Espérate, no lo va a dar. Espérate, lo va a dar. ¿Cómo yo hago la cita y vaya ya? Espérese. Vaya luego, ya. Luego, él no va a decir a nosotros. Escúchame. Escúchame, por favor. Luego el rey nos va a decir a nosotros la consecuencia que va a tener Odalí Vega por decir que él no es brujo. Oye, pues hay un plan aquí. Okay. Hay un plan. No tiene. ¿Qué va a pasar con que Cristian Casablanca? Bueno, hay un plan aquí. Rey sabe que es de nosotros. No, dale, amigo. Espérate. No, no, déjalo. Te voy a decir una vez. Tú ves tú, por lambón, lo que te va a pasar, tú no lo vas a ver. No, lo vas a sentir. Te vas a dejar lambón. Cuando tú ves la gente, aquí estamos en chelcha de por la gente. Y yo te voy a enseñar a ver para que la gente no puede ser tan lambón de entremetido. Pero es que tú no yo le puedes ser para un mal hombre. Tú no le puedes ser mal a la gente. Tú estás loco, yo no tengo que ver. No, tú no le puedes ser mal no, a la gente. Ok, tranquilo, yo te voy a enseñar. No le desees el mal a la gente por un buen hombre. No, tú tienes no tengo que ver, no tengo que ver. ¿Qué no? Oye, tú ves una vaina. Hay un merengue que dice que quizás el mal que uno haga nunca lo llega a pagar, pero acuérdese que sus hijos vienen caminando atrás. Eso. Hermano, cójalo suave y no le desee el mal. Simplemente diga el palé este, jueguenlo y verán que yo soy el mero mero. El más patrón y ya. ¿Cuándo yo vine ahí, Melqui? Usted tiene mil pesos ahí. Para mandarlo una vez a la banca. Y usted. Cada uno va a jugar el palé de a mí. Ok, Melqui. Emma, y hago otra puerta mejor. Ah, vamos allá. Van a jugar los mil cada uno y te van a dar dinero a ti. Nadie lo quiere para él. Yo no quiero el dinero. Ustedes lo devuelven de una vez. Yo. La ganancia. Ahí está. Juega. Mete okay. Mano. Vamos, vamos, rey. Espérate, le voy a dar. Pero ok, cuando yo vine aquí, yo voy a dar. Dale. Cuando yo vine aquí, ¿qué número ellos dieron? Yo no sé. ¿Sí o no? No, yo estábamos en campaña en esos días. ¿En qué lotería salieron? ¿Es la misma que salieron? Sí, es la misma que yo dije. Dígame la lotería que busca en YouTube. Búscalo en YouTube. No, diga los números que usted dijo. Ah, no, yo lo voy a dar ahora mismo. Salieron, ¿verdad? Y me regalan 20 mil pesos. ¿Y por qué usted no lo jugó? No, porque no lo Ah, oye, no te crees. Oye, ahora. No te crees. Oye, ahora. Me regalan 20 mil pesos. Una gente que yo ni conozco, vio el programa, sacó 100 mil. Me deposito 20 mil pesos. Mira, señor, mándame tu cuenta y me regalo 20 mil pesos sin conocerlo. Dámelo a mí en el oído. Yo te voy a decir. Yo lo voy a jugar. Yo le voy a dar los números para que usted vea. Yo le voy a jugar lo mío. Yo voy a jugar. No, 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 no. Dame el palé y ya.
Y nosotros vamos a jugar. Y si sale, yo soy tu mayor promotor a partir de ahora. Oye, ahora. No es tu Ivy que... Donde, ¿cómo es que se llama el moreno que trabaja con Alofoque? Dímelo. El doctor. El doctor, y donde estudian de esa gente, y por aquí, no, dámelo a mí. Te lo guardo. Palé. Te lo guardo. Y a partir de ahora yo soy tu mayor promotor. Ok. Vamos a ver, dale. Tú no puedes pedir una cosa, tú no sabes. Te voy a dar las reglas mías. Este lamboncito que dijo que él es brujo, él tiene que saber las reglas. ¿Cómo es la regla de los números? Nada, tú decirle uno jugando y que salga. No, tú estás loco, lo mío tiene que salir obligado. Por eso. La regla es que tú lo digas, uno lo juegue, salgan y te digamos que tú eres un patrón y ya. Te voy a decir las reglas de los números de los espíritus. Los espíritus dan un número por 3 días. A los 2 días tiene que salir obligado. Si un espíritu de verdad, búscalo en el libro. Si usted está bien, pero da el número. Yo le voy a dar los números para hoy y mañana. Tiene que salir obligado. En una lotería específica. Sí, yo le voy a decir a los Tecas, a los Morreal, en Quiniel, en Nacional, en Palé, en este, en aquel, en todo lo que hay. Oye, el viernes. Este entrevista la voy a subir hoy mismo. No, el viernes. El viernes que va. A más del viernes sale el palé. Hoy mismo la voy a subir. Sí, sí, sí. Es un palé. Tú dijiste 2 días. Mañana es jueves y viernes. Ah, sí, exactamente. Sí. Un palé que tú vas a dar. Y me va a decir, juega lental el palé. Wow. ¿Cómo se llama? A ver. La lotería. Llámalo ahí. Porque tú estás haciendo un sacrificio. Ve. Pero tú tienes cuarto. Ve para ayudártelo. No. Dale un favor al pueblo. Ah, para el pueblo yo lo voy a dar. Ramírez, dale un favor. Yo lo voy a dar. Pero no, oye lo que te estoy diciendo. Te vamos a devolver dinero. Yo no necesito dinero. Le vamos a devolver dinero. Él cree que me puede enredarme. No me venga a jugarme. Le vamos a devolver dinero, mi hermano. Llama a Michael Miguel que te lo dé. Él trabaja en la lotería. No, ahí está Kiko Tabal, que es el director, amigo mío, el administrador de la lotería. Yo te voy a dar. Te voy a llevar para que él te diga una lotería en específico que tú puedas usar. Yo te voy a decir. Que hay una que no se está vendiendo mucho ahora. Tu papa, yo lea es esa. Que yo te voy a decir a ti, yo voy a dar, voy a entrar en las reglas de los espíritus, lo que yo conozco, lo que yo nací. Los espíritus te dan 3 números y de los 3 números tienen que salir 2 obligados. Y si me da la gana, yo te doy 2 números ahora, yo te voy a entrar en lotería, tiene que salir obligado. No, y sale. Obligado, 100%. Pues tú dijiste lo espíritu y tú no tienes lo espíritu. ¿Y cómo tú sabes con qué yo vine? ¿Un soldado mal? Un soldado nunca va en la guerra. Si de verdad lo tuviera hace rato, ya dijera el número tal y tal. Y ha mencionado 5 veces que voy a pagarle para dar los números. Pero así lo hago yo fácil. Van 100 ciudadanos, a cada uno le doy 2 números. Hay 200% de probabilidad de que 2 personas se saquen de los 100 que tú le das. Él lo va a decir. Eso es matemática. Él lo va a decir. Eso es matemática. ¿Te adalo también? No, pero ¿qué le estoy diciendo? Yo no me dedico a eso. Dedícate. Oiga, yo no es que yo no me tengo que dedicar. Ese es tu oficio. Oye, el hombre, yo me dedico. Oye, ¿por qué ustedes me invitaron? Porque ¿qué es lo que yo soy? Comunicador. Búscame algo que me da dinero. Yo no lo voy a hacer. No, yo no puedo llevar eso. Porque en el pueblo hay muchísimos jóvenes pichando y jodiendo con eso. Y yo no me meto en eso. ¿Y qué le está pasando? Uno tiene que hacer eso. Rey, yo no tengo. Rey Ramírez, contésteme mi pregunta. Odiando la parte de los números. Vamos allá. Contésteme mi pregunta. Yo le voy a dar los números. Si usted lo va a dar los números. Pero usted lo quiere. No. Está bien, yo no juego. De manera incrédula, el comunicador Odalis Vega aquí ha dicho aquí en Tu Sofoque TV Show que duda de que usted sea brujo. Sí, no, esa vaina. Entonces, eso tiene una recepción. Yo quiero saber. Tiene una recepción. Yo quiero saber. Tenemos que beber un café entre los dos. Yo quiero saber qué consecuencia va a tener Odalis Vega. Para que usted demuestre que realmente usted es brujo. Exactamente. ¿Qué le va a pasar a Odalis Vega? Póngale. Lo que le va a pasar es lo de Odalis Vega. Una persona buena, tranquila, nada. Pero déjame que estamos en una conversación tranquila y yo no tengo nada contra él. Ahora, yo deseo todo lo bueno para ti. Igual también. Pero para un buen hombre. Sí. Igual para ti. Ahora, yo lo que no me valgo es ese oficio para estar y que le va a pasar esto, le va a pasar aquello. Tú sabes muy bien, cariño y respeto para ti. Los números que quiero, ya no me maree. Vamos a dejarlo ahí. Dame los números y ya. Y en la lotería exacta. El que yo le voy a demostrar. Exacta. El que yo me cogí. No te pongas como Cristian Casablanca, tu compinche, que dice mañana el 22 y el 50. Y todo el mundo vuelto loco, la juegan en... ¿Cómo es que llama la lotería? De las 11, la 12, la 1, la 2. Abusador. Y después dije, mira, salió en la que no jugué. Pero salió. Ve que te equivocas. Cristian daba los números antes. ¿Cómo antes? Sí, él lo daba, ¿verdad? Yo tengo clientes que han sacado $100,000, $200,000. Pero es que tú no estás entendiendo. Que si van 100 personas a la consulta y tú le das 3 números... Él tenía un contacto en la lotería. No tenía ningún contacto. Pero le estoy diciendo a ti que él lo daba. Es más fácil que salga lo que se sacaron que lo que no se sacaron. El tipo le daba, yo te lo estoy diciendo. No, hombre, mi hermano. Yo tengo un cliente en toda la parte del mundo. Me llaman el tipo. Ahora, no, él no tiene nada, pero él lo daba, de verdad. Te lo estoy diciendo yo. Entonces, ¿tú crees que él te pasó esos poderes a ti? Ya, y yo y él somos colegas, ¿para qué me pasa eso? Yo lo de ustedes que tenían como un pleito ahí en las redes. Claro, pero... porque él quería, tú sabes, pero pasa con gente y yo le estaba poniendo lo de él. Señores, ¿quieren los números del día de hoy? Viene. ¿Pero viene, es para jugarlo hoy o para jugarlo cuándo? Ya me llamó una banquera, amiga mía.
Una banquera, amiga mía, me lo apunte de una vez. Llamándola ahí. Dice. Los números, ajá. Le voy a dar los numeritos del día de hoy. Números que es verdad que van a salir. Solamente vamos a dar 3 números. Porque usted quiere. Apunta. Y esos números míos tienen que salir obligados. Oye, él dijo que quería lotería con todos. Le voy a dar estos números. Leisa y Nacional. ¡Ay! Ahí está. Ahí está. Dio la lotería. Leisa y Nacional. Vámonos con los números. Leisa y Nacional. Desde hoy empieza a correr la cosa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta febrero? ¿Hasta marzo? Ya. Digo, estamos en marzo. Hasta el viernes le damos. ¿Usted dijo que son 3 días? No, porque no, día, no, día. Alan, yo quiere, tengo. Hay un candidato por ahí que quiere hacer una inversión para la campaña. No, entonces yo no lo puedo forzar. Conmigo. No, no es esto. Diga el número. No, vamos, señor. El primer número, el 19. 19. 06. 06. ¿Lo tienen, señores? Sí. Falta uno. 19-06. Y el último número, nada más ni nada menos, el 03. 03, mírelo ahí. Lo apunté. Súbelo. Te voy a enseñar a ver para mi ver, candidato, para ver después si usted, de aquí hablamos. Para que si usted ve. 190603, la Nacional y el Leisa, desde hoy hasta el viernes. Exactamente, voy atento a mí. ¿Salen los dos o sale uno? Si no salen esos números ahí, yo no vengo en este programa más nunca. Pero espérate, salen en paleo o en tripleta para jugar. No, si espérate. No, si no salen esos números, no vamos a entrar por esa puerta para nunca. No te comprometas así, que puede pero que por qué, pero usted piensa que yo soy como ustedes. Duda, ¿por qué están dudando? Espérense. Es que después se atreve a no volver. No me gusta eso, mira. Yo sí ya tengo una relación antes de todo ese tipo de... Sí, pero que después no te queremos ver pidiendo excusas o no es necesario. Esta plataforma te necesita por mucho tiempo, así que no te comprometas así. Dime si van a salir en palé, un solo número o los 3. Ustedes querían el número que salga también, porque por su incrédulo no lo va a decir. Eso pero ya tú dijiste ahorita que salen dos obligados. Dos obligados tienen que salir obligados. De un palé, entonces. Exactamente, van a salir dos de esos obligados, primero y segunda. No, tienen yo pero, los problemas. Ya, no hay que hablar. Desde hoy hasta el viernes. Hay dos Leisa y hay dos Nacional. ¿A dónde no Leisa? No, ahí en la noche no más Leisa y Nacional. Hay una Nacional que sale en la tarde. No hay una que sale en la tarde. Eso estamos hablando de día. Pero dice una por ahí que la lotería está en la tarde, la suerte está en la tarde, ¿no es? Esa. De la noche, la 2. Esta, Nacional. ¿Usted está seguro que hay otra cosa? Las bancas de aquí pagan si uno le pone unos chelitos rendidos. No, esta banca que no paga. Hay una ahí, yo le tuve que dejar. Yo lo vi en un reportaje a usted por ese ahí. Se muerto de hambre con el dinero y yo se lo dejé para que lo. Entonces, ¿dónde? ¿A usted nos recomienda dónde ir a jugar, Nina? No diga el nombre de la banca, pero ¿en el pueblo o fuera del pueblo hay que jugar eso? ¿Sabes qué banca es buena? Ese nunca ha quedado. Yo la saco a 2 millones, 2 millones, me ha pagado mi cuarto completito. La Ponderosa es muy buena. No le estoy dando promoción, pero... ¿El patrón? Es muy bueno. No, no mande al pueblo. La Ponderosa. Esto va a estar, no mande al pueblo. Entonces, lo van a quemar. Ah, bueno, usted fue que me preguntó. No, me no, lo vamos a jugar. Y yo vengo aquí el viernes, Josía. Bueno. Yo vengo aquí para enseñarle. Miren ahí. El número me lo dio y no salieron. Exacto. Digo, y salieron. Y nos ganamos tanto. Y mire su dinero. Es así. Espero te que... lo voy a dar, el espero dinero. Espero cuando yo le dé... Quiero hacer una pregunta aquí. Dígalo. Sí. ¿Podría ir por calle? Sí. Chequelo bien, chequelo bien. Míreme a ver si yo he ido por ahí alguna vez. Tíreme el líquido. Si yo he ido alguna vez por ahí, no he ido. Ya, él quiere adelantarse. No adelantar, ¿no? Porque no he ido. Dame, ven. Le voy a decir, yo no creo en eso. No, venga, ahí me dicen la pregunta. Y espérate que conté. No, poderle repasar. Aguántala. De él. Y al otro día. ¡Aguántala! Porque yo no creo en eso, mi hermano. No, ido, pero lo yo no creo. Prende su vainita a San Miguel. Tampoco, nada de eso. Sí, él prende su vainita a San Miguel. No, nada de eso, mi hermano. No, porque te lo va a decir. Bueno, pero allá va pastor en mi casa, no, ellos no dicen bueno, pero es que no todo el mundo es igual. Por no, eso yo dije así. Ahorita, antes de empezar con el relajo, yo te dije que yo te dejaba que si quieren tu trabajo bien, mi hermano, porque cada quien tiene que buscar no, pero, su moro. Pero no, yo no creo en eso. No, usted dijo una vaina ahí y eso todavía me duele. Ah, pero ¿y por qué te duele tanto? No, porque ¿cómo usted, es? No, usted... A él le dolió que... Bueno, no, usted que yo dije que él no es brujo. Pero no, yo no me puedo sentir ofendido porque me dijo, usted falló, que no, esto, usted que yo tengo pile, vaina, vaina. Está el cuartel ahí, busca ahí, más tú tienes relación aquí, este pueblo es tuyo, pregunta allí. ¿A dónde pero todo lo que tú dices también es sin prueba? No, no, pero tú estamos hablando, tú sabes muy bien lo que no, estoy diciendo. No, no, usted está hablando sin prueba, lo que le llega a la mente. Vamos allí para el cuartel, pregunta ahí, tienes que estar ahí. Pues está bien. ¿A dónde Rey Ramírez tiene una querella ahí? Okay. Tú me has escuchado mi mano de cosas ahí. Allá en mi casa llega gente. ¿Tú sabes lo que yo le digo a usted? Mira, tu trabajo no se va a dar, no pierdes tu tiempo. No ah, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a ir al cuartel y allá me van a decir que usted no tiene querella. ¿Verdad? Entonces yo voy con usted a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría, y ahí le van a decir que yo no tengo expediente
abierto. Oye, entonces estamos en la misma condición. No, usted me dijo una cosa de mí. Ah, ahora que yo te dolió eso. Pero... Claro que sí, eso me dolió. Entonces a mí no, porque no, usted falló. Tú duda, y no le compró pamper al pueblo. Duda, usted, es el que es inteligente entiende usted, que usted está diciendo otra cosa. Dice que no, no le compró pamper al pueblo. No, estamos hablando es de... Es tu duda, es la duda tuya que lo tiene él así pillado. ¿Qué? Ay... Y para ser brujo hay que tener ese señor que está ahí, ese que está ahí. Óigame a mí que me lo diga. No deja yo que hable. Me encanta que la gente dice cosas de mí. Para que cuando le pasa su cosita para que yo le diga. Me dio una entrevista. Tú eres que estás deseándole el mal a la gente. No, es que yo sí. No, tú me deseas mal por mí, yo te deseo mal. Pero yo no, yo te dije que todo lo bueno debe recaer sobre ti. No, yo no soy ningún buen hombre. Oye, dígame lo que tú me vas a decir. Te va a buscar una vaina, deja eso. No me encanta. Él quiere decirme algo, dígame. Que él te mande una vaina y te deje cojo, te va a buscar una vaina. No, de al relajo. Ya. Dígame, usted me quiere decir algo, dígamelo. No, me gusta la demanda que alguien lo coge conmigo. Ajá, dígalo. Una cosa, pero tú no tienes una certificación de que tú seas brujo. ¿El qué? O sea, ¿qué dice que tú eres brujo oficial? Para él decir que tú no eres brujo. Bien. Para él cuestionarte a ti, tú tienes que tener un mito. No, es que en realidad, señores, hay realidades. Y lo espiritual existe. Hay cristianos que tienen sus dones. Que no tiene que tener exactamente un título. Lo espiritual existe de la parte cristiana y de la parte negra también. Porque si no, vea un trillé, para que tú veas gente metida siempre. Lo que no me gusta de Leila Mire es que todo lo que él responde es: tú verás lo que te va a pasar y que no sé qué, así no se puede. Porque tú tienes que aprender a aguantar. Aguántala. No, tú me dices cosas. Aguanta. No, espérate. Porque esa gente que le quieren buscar, tú sabes muy bien. Yo y tú estamos en chelcha, son una vaina. Por eso. Pero estos tigres quieren vender como de que buscan. No le hagas caso, los muchachos son buenos. Ellos saben tu flow, que tú tienes tu view. Y todo el mundo quiere sonido contigo. No te pongas así. Te voy a decir algo. Tú lo veas hasta como Cristian Casablanca quería sonido contigo. Todo el mundo sabe el trabajo que tú estás haciendo. Y es indudable. Mire, ya fuera de relajo y de todo. Usted, más que brujo y todo, tú eres un personaje reconocido. Exacto. Cuando digo personaje, porque en las redes todo el mundo sabe quién eres tú, vienen hasta de la capital a entrevistarte, a moverse atrás de ti. Entonces todo el mundo quiere de eso que tú tienes, no de tu dinero ni del espiritual. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere mojarse de esa fama que tú tienes. Que Ramírez es más personaje que brujo. Más influencia que brujo. El ser brujo también es ser un personaje. El ser político también es ser un personaje. Hay que dársela. Ha habido generaciones de brujos. De todo tipo, ¿verdad? Ahora, el Rey Ramírez es el brujo que ha revolucionado las redes sociales, el que más seguidores tiene, el que más views tiene y el que se ha adaptado a estos tiempos. Exactamente, tú me buscas uno. Bueno, yo veo a Rey Ramírez, el primer brujo que yo veo bregando con Dembow, con cigarrillo, con marca de... Ah, pues tú lo ya yo lo busqué ya. Ya yo lo busqué. Y viste como un artista. Y viste como un artista. Este es el brujo más raro. La mayoría de los brujos tú lo ves que parecen uno recoge basura. Anda con seguridad, chofer. Anda con 100K en una cartera. Con 100 mil dólares en una cartera. Y yo tengo una cosa con Mike Tyson y 50 Cent. ¿Cómo? Conmigo. Espéralo. Por eso digo que todo el mundo quiere ese sonido. Usted lo van a ver con Mike Tyson y 50 Cent. Mike Tyson y 50 Cent. Ya entrando en términos llanos, ¿cuántos años tú tienes dedicado a ese oficio? O sea, desde el día que fuiste donde el papá de Sansón a la fecha, ¿cuántos años han pasado? Mira lo que pasa. Mira, eso fue que tú sabes, el que para nacer en el estilo mío, nosotros nacemos con este don. La mamá mía es la bruja madura del sur. Yo no creí en eso, yo le digo. ¿De qué parte del sur son ustedes? Azua. De Azua. Azua. Azua es la provincia más grande, tiene 22 distritos municipales y 10 municipios. ¡Imagina! De más alcalde hay y director de distrito. La pregunta es, digo, desde esa fecha que tú fuiste a la casa del papá de Sansón Granboa hasta hoy, ¿cuántos años han pasado? No, lo que pasa es que muchísimo, porque todavía yo nunca he hecho nada en mi vida, nada más. Se han pasado 30 años, más o menos. Vamos, yo tengo 35 años. ¿Cuántos clientes tú has tenido a la fecha que tú lleves así más o menos al azar? ¿Qué han pasado por tus manos, por tu casa, que han recibido tu atención? Abusador, como tú me vas a decir. ¿Pasan de los 2.000 o 3.000 personas? De ahí, pero mira, estamos a comprobarte tú mismo, mira. Pues yo no puedo contar la cantidad de gente que yo tengo. Todos los martes yo sigo volado, los martes yo no voy para mi casa. Los martes a las 3 de la mañana yo cierro. Mira, ¿cómo ahí? A las 3 de la mañana. Claro. A las 9, mira. Tiene un chat con 15.000, ay mi madre, 15.951 personas le han escrito a este hombre. Todos los días.
Mira cómo yo le digo, mira cuántas llamadas. Y eres tú mismo que lo atiendo, ya tiene asistente. O sea, demasiada gente traiciona, uno mismo tiene que atenderlo. De lo que yo puedo atender, la atiende, lo que no puedo, lo dejo ahí. Rey, en varias entrevistas usted ha dicho muchísimas cosas, entre las cuales, y vamos a lo que le pregunto a Dalí, de sus inicios, de las primeras cosas que usted hizo cuando se estaba enganchando en esto de ser un gang, de ser brujo. Usted dijo que en un momento, si es verdad, no es un mito, que es una realidad, que se puede venir desde Haití en una caja de fósforo, porque usted lo experimentó. ¿Cómo así? Pues no es guagua. Pero está ahí, mi rey. Aquí se puede venir de dos formas. Pero está ahí, mi rey. De dos formas, caminando, en carro, en guagua, por avión y ya. Es cierto que Rey Ramírez vino de una caja de fósforo. Algo, dale, no, así no. Dale, déjame decirle algo. Pero está ahí, Dalí. No, dale, déjame decirte algo. Tú hablaste muy bien ahorita. Tú dices, yo no sé de política y tú no sabes de brujería. No diga vaina. Eso es. ¿Se puede venir en una caja de fósforo? Se puede venir en una caja de fósforo. Tú sabes que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, está quedado en Puerto Rico, que no puede entrar. Gánate esos puntos y mételo allá a Haití. Mételo allá a Haití en una caja de fósforo. ¿Ves cómo tú estás mal? Ok. Gánate esos puntos ahí, mételo allá, que está quedado en Puerto Rico, no lo dejaron entrar. Ok, el país número uno en la brujería aquí en África, y todos los africanos saben de brujería, todos los africanos brujeron con eso. Bien, en el Congo, número uno. Váyase en el Congo, todos estos son brujas allá. No, eso es verdad. ¿Cómo vamos a poner eso? Usted no está hablando con un loco, no me venga a mi con. Pero está bien, se puede venir en una caja de fósforo y no en una guagua de allá de Haití. Ellos te ponen a costa, te ponen una naranja abajo de los pies, y otra allí, y pone una caja de fósforo allí, y usted viene, se te pierde el... ¿Tú sabes cuando tú estás borracho? ¿Tú sabes? ¿Tú no te has dado un humo que tú pierdes la conciencia? Todavía no. Invíteme. Entonces, cuando, mira, eso se da, mira, tú cuando, mira, el hombre te hizo la y te dice, mira, pone tu bulto encima de tu pecho. Y tú lo pones así. Ese hombre se llama Ozanfe, el brujo más duro de allá. Ese nombre gaba con humanos, decía, los humanos son traicioneros. Él decía, agarra tu bulto, lo que tú fuiste a buscar allá, tú lo pones encima de ti ahí, y tú te acuestas. Por la mañana tú estás ahí en tu habitación. Te traen a tu casa, a la cama de tu casa. A la cama de tu casa, pero tú tienes, tú, cuando te despiertas, tú tienes como una hora sonámbulo. Entonces, no detén. Es verdad que se puede amarrar mujeres así, cuando te hace un trabajo de eso. ¿Y cómo no? Que uno no quiere que se le vaya la jeva y esto, y uno... Entonces, ven, fulana, usted prepara un papi y no te vaya a las mujeres también. Y los 15,000 personas tuviste que me escribió, ¿de qué buscan más ellos? ¿Amarra gente? No, amarra gente. Yo pensé que la gente andaba atrás de dinero, de quiero cambiar mi suerte y esto. No, eso se halla más. ¿Cuál es el amor, el problema del mundo es el amor. Yo no sé para otro. El método de amarre, a través ¿tú de una... tienes amarrado a la mujer tuya? ¿Quién? No, ¿para qué yo necesito eso? ¿Tú no necesitas? No, ¿hacer de eso? No, yo necesito hacer eso, tú sabes. Tú sabes, un tigre. ¿Qué necesita la mujer en vez de uno? Anda como anda, tenemos dinero. En flow. Pero venga, cariño. Yo siempre he dicho que te falte todo menos el dinero de la casa. Ay, la mujer con eso es enferma. O sea, que necesito un hombre que responda por los problemas que presenta en el hogar. En su solar, donde usted tiene su altar, usted colinda con un río. ¿Para qué utiliza el Rey Ramírez ese río que le pasa por su casa? Si lo puede usar para hacer trabajo o simplemente el río está... Le voy a decir algo, él se va a asustar. Yo tengo un portal agua del río, yo bajo. Todos los martes llego los miércoles. ¿Cómo así? Él se va a asustar. Este va a caer preso, medio ambiente lo van a agarrar tarde o temprano. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Este testigo, el de ahí, antes, él cuando me grababa, ella le váyanse, ya él sabe, la vida, pregúntale, ahí está. Este ya. Hombre me está preocupando, o sea, ya yo voy a tener que empezar. Ahí está. Va a tener que llevarme para yo conocer eso. Cuando tú quieres. Señores, gracias a Dalí Vega, gracias a Rey Ramírez por habernos acompañado en el día de hoy. Vamos a hacer otro podcast con ellos el sábado, después que sacan los números, José, o el domingo. Ya están aquí anotados. Sí. Y ya él dijo hasta la banca. Disculpe al patrón, pero. Rey, Dalí, Nelson y todo el equipo, gracias. Sí. Nos vemos en otra próxima entrega de tu Sofoque TV Show.